respaldo enorme que, como decíamos recién, nos genera mucha responsabilidad para actuar en todo lo que se venga. Así es, ustedes saben que con Emilio venimos trabajando desde hace muchos años en la medicina, en el deporte, estos 4 años en la gestión de la ciudad, y creo que a partir de ahí hemos generado un equipo amplio con muchos jóvenes de diferentes partidos políticos, así que estamos con muchos planes para concretar. Que nosotros en Paz hemos buscado las mejores realizaciones, nos hemos concentrado en qué es lo que hacía falta en cada sector, nos hemos concentrado en trabajar, en ver las necesidades, eso nos dio un panorama real del estado de la ciudad. Nos dedicamos a trabajar, solamente a trabajar y nada de conflictos, y hemos tenido el gran apoyo del gobernador, que tuvo la decisión de invertir en la infraestructura de la ciudad. Ninguna duda, eso lo ha dicho Gustavo, lo venimos hablando siempre, y creemos que pensamos lo mismo, o sea, acá el beneficio ha sido de los vecinos, virtud de esa forma de trabajar. Queda mucho por hacer en el plano de obras, hay muchos barrios todavía que falta completar los esquemas de enripiado, cordón cuneta, ahí mismo donde está el enripiado son factibles ya de asfaltado, como ha ocurrido en el barrio Juan 23 o en el barrio Progreso. Queremos seguir trabajando en la iluminación de la ciudad, que faltan todavía muchos tramos, completar el esquema del plan hídrico que tiene que ver con la limpieza y desobstrucción, y obviamente un ambicioso plan de parques, de paseos, de lugares para el espacio común y la convivencia de la gente, y seguiremos trabajando en lo ambiental, en la modernización y en la planificación urbana de la ciudad. Muy contento por la presencia de tantos partidos importantes.